Desde la orilla del Segura, bienvenidos. Soy María Luisa y esto es Cieza TV. Dicen que hace más el que quiere que el que puede. Los hermanos ciezanos López López son una muestra de ello. Sin más medios que su ingenio, una cámara de vídeo doméstica y un blog gratuito, se están convirtiendo en un auténtico fenómeno en la red. Reportajes de actualidad, sketches y entrevistas tintadas de absurdo han hecho que las visitas de su blog se cuenten por miles. Hoy, en Cieza TV, Honorato para pasar el rato. No sé si fue por el arroz que nos hizo mi madre ese día. ¡Hola! ¡Soy Juan Valdés! Si quieres que te diga la verdad, ¿por qué lo hice? Pues lo hice porque nos gusta hacer un poco lo que hacemos y principalmente porque nos divertimos nosotros. Y aparte, pues si divertimos a la gente, pues mucho mejor. Pues somos Fabio y Rafaelo y vivimos aquí desde hace 2 siglos. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Me alegra que me hagas esa pregunta? Nos alegra que nos hagas esa pregunta porque es una pregunta que nunca nos han hecho. Nunca, porque es la primera entrevista audiovisual que nos hacen. ¿Un sueño? Yo soñé el otro día que me comía 50 toneladas de jamón y con salsa. La idea primitiva era la del reportero solo. Bueno, pues estamos aquí con los chichos, estamos aquí con los delincuentes. Pues estamos aquí con Andrés, que ha tenido que venir hoy de trabajo aquí a Murcia, ¿verdad? Sí. Después empezamos a hacer esqué, o no sabemos si esqué o lo que son. Nosotros, pues ahora, como la cosa está jodida, pues todas esas ñampas las hacemos. ¿Y tienes familia, Rogelio? Sí. ¿Pero cuánta familia tiene? Una sola. Café Saimaza, café Marcilla, café con leche, café natural, café mezcla, café de George Clooney en pastilla. ¿En qué nos sentimos más cómodos? En la cama, sí, en el sofá. Tampoco tiene por qué ser una cama con un colchón, los Mónaco. Que sea un colchón normal, estamos más cómodos. Y si te refieres a lo que hacemos, pues nos sentimos más cómodos haciendo skate. Yo creo que las más cómodas siempre han sido los delincuentes, porque creo que son unos tíos que me han tratado como si fuera Buenafuente. ¿Qué hacéis cuando entréis, por ejemplo, a un pub o algún sitio y oís música vuestra? Nos vamos directamente, nos vamos. Es una cosa que nosotros, una vez que hacemos el disco, ya no lo volvemos a escuchar nunca más, ¿sabes? Ya bastante tenemos con tocarlo en directo. Nada, cada vez, ¿no?, que salimos de concierto. ¿Y si os invitan a una boda o una comunión o algo de eso y ponen vuestra música, os vais también? Nos vamos, nos ponemos la gabardina. Es que no vamos a la boda, directamente, ¿eh? Claro. Y tú, di algo. ¿Qué? Te he traído aquí para que diga algo. ¿Lo has dicho ya, lo has dicho? No, que he dicho, ¿eh? Las ideas las tenemos los tres. Generalmente, pues uno tiene una idea y después pues nos juntamos los tres. Como somos los tres hermanos y somos los tres los únicos que hacemos esto, pues nos juntamos y empezamos a hablar, y si nos parece bien lo hacemos, y si no nos parece bien, pues no lo hacemos. Es generalmente lo que hacemos. Luego... Pues fijaros qué cosas hacemos. Mirad qué cosas, ¿eh? Mirad qué barbas tiene San Esteban. La verdad es que solamente nos han llamado dos productoras. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa seguir como estamos.
creo que para mi entender, en este mundo del poco que conozco, hay mucha gente que lo único que tiene son medios y no tiene ideas, y entonces se aprovecha de gente como nosotros para sacar las ideas con sus medios, y piensan que sin los medios de ellos nunca se va a poder hacer nada. Entonces yo creo que prefiero seguir sin medios, como sigo, a darle mi idea a otra persona que lo único que tiene es dinero. Nosotros somos así, somos de toda la vida, los romanos de toda la vida, del castillo. No me gusta agradecer porque luego siempre se te olvida gente, ¿no? Pero sobre todo a mi hermano, José y a mi hermano Pascual, que repito que no sale, pero es una parte fundamental porque somos los tres y él es una parte fundamental, no sale porque no le gustan estas cosas. María José nos ayudó en el corto, Perico Camacho me dio el traje de Honorato, mi Luisa me ayudó al principio con las fotos y todo eso de la página, al grupo Arco, un grupo de Murcia de unos chavales jóvenes que también me dejaron su música y me la siguen dejando. Yo creo que esos son generalmente la gente que más nos ha ayudado. Muchos están preguntando, ¿tú quieres? Yo tengo. Si quieres, tengo, pero no preguntes tanto. Nuestra página se llama aquí no sale. No va a salir, pero... No va a salir, pero debería de salir aquí. www.honoratoparapasarelrato.blogspot.com. Si la gente ve que se lía mucho con esta dirección de correo, lo que puedes hacer es meterte en Google y poner Honorato para pasar el rato. Así te olvidas de líos de cabeza. Y el primer enlace que sale es en nuestro blog. Se despiden Fabio y Rafaelo. Hasta siempre. A todos. Nos vamos. Vámonos, Rafaelo. Nos vamos para arriba. Y hasta aquí nuestro reportaje de esta semana. No olvidéis que tenéis una cita todos los miércoles, aquí, en Cieza TV. Hasta la semana que viene. I knew.